Okay, welcome back to the development of CMRKT. In the last sessions, I've been trying to understand how, well, to paint, of course, to work, but I found some problems understanding how it works. I think it will continue to find the problems, but I hope less ones. So we're going to continue. Even I had a corrupt file, and I have to redo some work that I did yesterday. So here is what it comes. Here we have the bump mapping, okay, and there's some kind of weird in the projection, but I prefer to put it on the top. Because I'm going to use something, and that weir is going to disappear, and that way I could even put some of the lines that are here, okay, if I wanted to put to show more like ambient occlusions in this area, okay, in those areas. Okay, so I'm going to continue with this. I'm going to have them. ¿Qué tal, Fernando? ¡Anarco, hombre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz, Anarco! Hoy es su cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Happy birthday, Anarco! ¿Qué tal, Fly FSX YouTube? Y Fernando Javier. He visto que lo estabas usando hace un tiempo. ¿Dónde está? Hostia, asustante. Sí. Bueno, vamos a ver. a ver, que me desconcentro. Trabajo tal CMRKT. Photo reference your photos. Okay, I have some details of this found yesterday. Some images. Near images about how the texture of this of the fuselage, and as you may see here, they are usually we cannot see these ones, but these are the ones, some of them that cover. Okay, so what I'm going to do is make them. And they are distributed among all the pieces of the plane. So okay, we have this one also, and you may see here that there are some of them. Okay, here not, because it's piece that is going to end here neither. It's a piece that is going to be I will need to make this one, this stuff, okay, to make more normal mapping, okay. And it's going to see how distributes here. We can see the distribution of all those nails, well, nails, screws. Here we have some of them, and you may see here it's barely seen, but they are there. Okay, so we are going to make that here also, and it's continue here. Okay, so we are going to make that the screws that are here, and for that purpose, I'm going to add here. And this is going to be lines. Okay, I'm going to add another one. That is going to be called the screws, and for that one I want the color not to be the rough, not to be the metal, not to be the normal mapping. I want to be normal mapping. So for that one I go to hard surfaces, and I found that there was one. It was working good. I think this knot. We can check out this one, for example, but I think it's not good.
Because it's like, it's like this one, the screw is more chamfer, and this one, I think. What it is? No. Ah, sorry. Yes, it was that one, but I have to make this first of all. Okay. Let's see, because what I need is something like that. So the details are going to be lost somewhere, somehow. No, 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 no. This one. What is this one? Is this? Ah, okay. Okay. This one? No. Okay, let me choose. Bueno, señores, que no se han enterado que es el cumpleaños de Narco hoy. Felicidades, hombre, los que habéis llegado tarde. Voy a coger este one. And there it is. Going to put it in this how it's seen in 2K and now in 4K. That is the way. Even I think we could create it. I don't know if I, because I don't find anything that is like as I want to make. I don't know if I go, for example, to the place where this installed Substance Painter, maybe I can find this where are those assets, so I can modify them. So I'm going to try. Let's see. Painter resources self algorithmic small materials, shaders, receive procedural preset material generators, support preset environment studio. I'm gonna modify them. Yes or not? I can do it or not? Ah, yes. It's going to check out for looking for. Yes, I can do it. I think yes. I'm looking for the. In the for the same
name as this one, bent 13, for example. And here it is. Okay, I'm going to load it in Photoshop. I'm going to load these two ones because they're. Wait a moment. Let's see. Let's check out. Where is this one? Here it is. So it's hard surface texture, hard surface bends. Okay. So I'm going to load the one that it seems so similar to the one that I wanted to load. If I can modify it. Okay, it's hard to modify. Okay, this is really hard to modify because I have to paint a lot of things. So what I want to make is I'm going to make it myself. Okay, I'm going to try to make it myself. So first of all, I'm going to try to make a normal map to include it here. Okay, to include it to my project. And I will show you how I make normal maps. Okay, so it's going to try first of all to select everything, and I'm going to add it as a gray layer because it's going to be a gray layer that is going to be the 50%. Okay, so we put it like that, and then we just want that to be, for example, filter select selection modify contract by 10 pixels, for example. 10 pixels more. It's going to be more 10 pixels. 10 pixels more. Contract by 8 pixels more. Okay. And this one, it's going to be very simple. This one is going to be something like, for example, something like this, 25, for example. Okay, and let me see how is done this one. Okay. And then this exterior one, what I'm going to do, it's make it, no, the problem when I do this is that it's not totally, when I contract a circle it start not to be a circle, so I have to make it like this. First of all, I'm going to select this with select snap, view snap. Okay, so I just select that. Es un auténtico artista. Gracias, Narco. Bueno, yo dejo que estáis ahí hablando de lo vuestro. Por lo tanto, yo me pongo a currar. Okay, so I'm going to pick up this one. And I'm going to edit this one to be the... that right now, this is a circle, okay? And I'm going to select this one and going to make some kind of I'm going to select this one, remove this from here so we see only this, and that way I can select everything, only this area. And I'm going to try to make, I don't know if I can make it, some kind of gradient, but I want to be not linear but radial, and just going to try to see if I can do it. Scale. No. Well, maybe I can do it with this, because this is the... Okay.
Let's see, where is it? No. No. Okay. Well, this is the gradient, that is. And we're going to pick up this one, for example. It's going to see where is this, the middle. I'm going to put some kind of, for example, of a color, different color. A red to check out better. Okay. Here it is. Here it is. Okay, and here it is. Okay. Okay. So I want to make something smooth between the borders. So it's going to be from this one to match with this area to the black. Okay. To the black. Okay, and to some kind of same border at 50. So I think, let me see. Okay. Yes, it's like going down and then going up again. Okay. And then I have to eliminate this area that is affecting the well. I could just paint here over this one because it's let me see something like I'm going to select no I'm going to select this one no this one and I'm going to make grow. Of, for example, 1 pixel. In this selection, just this selection with control, select, modify, grow, expand, 2 pixels, for example. Okay, that's right. And then I can paint here with this color to remove that, those. Okay. Those areas like that. Okay. So right now what it's going to do is some kind of say well I'm going to do another thing. Going to put better some kind of better like that. Let me check out. Okay. So right now I have this good morning Tori Capó, Jorge Núñez. I have made this stuff, okay, that is when it's white is up and when it's black is down inside, okay? When some kind of projection that is like a ballet, okay, here in the in this area, okay, so it's going from, we check out the pixel here, it will go from this pixel to black and then going up again. So right now what you have to use to convert this, okay, I'm going to no what it's making this because there is an effect. Okay, I have to rasterize layer, okay, that way I can just collapse without affecting it, okay? And now, what I need to do is use this filter that you can install from NVIDIA tools, you know, you have to go in Photoshop, you go to Photoshop, and here, NVIDIA Photoshop plugin, you look for that, and you install it, okay? You install it for Photoshop, okay? Whatever Photoshop you have. And it's going to make this stuff that's from a height level, from height, this one, normal map filter, from height levels, usually it's going to make the normal map. We're going to check out. No, it's not doing right. Filter,
Be the tools. Maybe the transparency doesn't make good. Code alpha channel. That's right. Okay, and I think it's good or not. No, I don't know if it's good or not. Yes, maybe yes. What I'm going to do is just to ensure me that it's doing right. I'm going to make the usual way, because I never did it with 42, 50. Never did with alpha channel. Okay, so what I'm going to do is make this the usual way I do it. Okay, so it's select filter, NVIDIA tools, normal map, and this is the bridge search. No, alpha channel. No. It's not doing right. What is the alternate conversion rent? Yes, it. No. This one is it? Yes. Oh, I didn't use this one. Let me see. Ah, me está dando por culo esto. ¿Por qué no me sale como yo me gustaba? Alpha channel. No. It's not doing right. Ah, this one, average RGB, I don't know why. Okay. Let's see. Okay, let's check out. Okay, select filter, NVIDIA tools, map, this is the one, alpha tenting, 3D preview. That is right. This is the one I want, okay. Then I need to make it in the with this one filter video tools mass filter. There it is, 3D preview. Here is incorrectly. How I put it? Stop the light from being move light with control what? Control right mouse. Okay. And how I make it? Here it is. Okay, that is the one I want. There is. Okay. So I press OK, and then I have it. Then I have to save this to PNG. Save as PNG. Normal PNG, and then I go to my project to work. This one, and screws, flat screws. Flat screw. Okay. Then I just pick up, where is it? It's here, import resources. This one,
this one, this one, this one, this one, flat screw. Okay, it's a texture and I want to import it here. Okay, so it has to be flat screw. If I put it here, flat screw, there it is, and I put it where I have to put this one, but it's not so hard, as I see, not so hard. Maybe I have to make bigger contrast. Okay, so let's choose another bigger contrast. Okay, so I have to come here, pick up this one, and say that adjustments levels I'm going to pick up and I'm going to make it better contrast, so that how I made it in contrast, it's just, I'm just going to select this one. Okay, this is the one. I'm going to put this white, totally white. Okay, that way it will contrast a lot. Okay. Save as this work textures for the screw. Slayer. Japo, el resto del directo de ayer resubido y estabas un poco decepcionado porque no avanzaste lo que hubiese gustado. Sí. Sí, porque no. Me peleo mucho con el programa todavía. Entonces, pues. Me cuesta todavía. Me cuesta todavía sacarle partido a esto. Como a mí me gustaría. Vale. Okay. Sevens. No me acaba de gustar y la razón principal es porque no está bien hecho del todo. Entonces voy a tener que hacer esto más
más ancho. Claro, voy a tener que hacer más ancho para que... Vale. Para que se note más. Vamos a hacerlo un poquito menos. Vale. Hi everyone. Hello. I don't remember your name. Sorry. Okay. Mysterious layer. And this one is going to be like that. And then the filter, NVIDIA map. This one, okay. Okay. Save as PNG for the screw. Okay, okay. Now remove this one. Import resources. Add resources for the screw. As texture to the project, import from the screw, that is here. This is going to be more like this one. Well, better. I like better. It's going to produce less artifacts because the artifacts were produced because there were some kind. You see these black areas and things. I prefer this one. Okay, Vitaly. Okay, Vitaly, welcome back. I'm making here painting instance painter if I can. Okay, so right now, what I'm going to do is these screws. I'm going to remove them. Okay, I'm going to change this one. Okay, and then what I'm going to do just is paint it with this one. And this one, you see, now it's perfect for me. Okay, and because there is some kind of delay when working, I'm going to put it in this one. This is the way it's going to be seen in the 2K textures. That is not really good, but it's if somebody wants to have better performance, it is finding hard in the performance in the other. In the even I could duplicate this one, so I can could create two copies of these screws to make bigger. But I prefer to maybe he can prefer to have better performance than having the having good texture. Of course, everyone want to have good textures. Sometimes it's not possible because the machine is not really well. So, okay. I'm going to try to put it in. I don't know if it's going to work good or it's going to be some kind of delay.
No, there are not so many delay. A big delay. Going to remove this. Now this. Okay, to let me see better. That's right. That's right. That's right. Good. Good, 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 good. I like it. Swim project. Okay, I'm going to put some music. Because I start to feel comfortable. Si no lo haces, pues lo hago yo. I hope my computer doesn't melt with the such textures. No, because there are going to be two kind of textures, the 2K and 4K. You can choose. Of course, if you put 4K, they are going to be seen like this, and you put 2K, they are going to be seen like this. It's up to you. Of course, when you are looking from this area, it's good enough maybe for you in 2K. But I
trying to put the less texture possible. You are packing everything. If you saw the how I made the process of making this plane and the wrapping process, you will see that I try to capture all the possible space in the textures, so everything is packed to guarantee to have the maximum pixel resolution. Macho, con todos esos tornillos no se sale nada. De eso se trata, ¿no? The plane will come with, by default, with 4K resolutions, textures. But inside of one of the, well, I think inside one of the folders, or some way, or if the programmer makes maybe to just some kind of installation, I don't know if he can do it or not. Maybe the user has to copy by hand, or maybe you have a option inside the menus. If the programmer make it, then you will be able to switch from 2K, the 4K to 2K for those people that are having problems. Why? Because maybe you have now this that graphic card, but in the future you have something more powerful and you want to join the big ones, the big textures, the big resolution. Yes, the good thing about this program is that it downscaled really good. So I'm working in 4K, but it can downscale really, really well. Always, there is no so such problem downscaling. The problem is upscaling, because you don't have such information. But in this case, because I'm working in this, I can downgrade later. No. If this were Photoshop, I could pick up all these pixels and I can put them down so it would be faster, but this is not Photoshop. Has really great things, but has things that could be better. Ah, yes, I could do something. Wait, I could do something. 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 How can I?
Good luck. Chao. To see a video because I don't know how it works the clone tool. Through, and then finally here we have our metallic, and we're going to set this to pass through. So these are all the channels that I want to be able to clone. Now here in the toolbar, I'm going to come over here to my clone tool, and so with this selected, I can hold down the V key to set this source. So here I V. Joder, macho, qué intuitivo. Ya puedes hacerlo como Photoshop. No. V. ¿Será V? V. Ok, vamos a ponerlo más pequeñito. Better.
Está de lujo eso de clonar, ¿a que sí? Por lo menos tiene esa herramienta. Es que no tiene. Hay veces que se salta el espaciado por donde le sale del pirolo, entonces claro. Encima lleva bastante remache ese. ¡Seguridad ante todo! Lo que pasa es que todo esto que estoy viendo luego no se va a ver. Se va a ver, o sea, el boom mapping se va a ver, ¿vale? Va a estar ahí. Pero el metal no, tampoco me lo estoy trabajando mucho porque no se va a ver, realmente. Se va a ver en desgastes, por eso lo estoy dibujando. Porque si yo quiero luego después desgastarle, se va a ver, va a estar ahí. Bueno, más o menos es lo que he visto, ¿eh? O sea, fíjate cómo tiene esto todo metido en remaches, o sea, fíjate. Este pequeño panel, doble remache ahí. Incluso en zonas donde no está, ¿eh? En zonas de no juntura, que eso también lo haré. Haré líneas por ahí. Nunca me he trabajado tanto los remaches, ¿eh? Bueno, de todas formas es que con la resolución que tenía antes de 2K no podía hacerlo, ahora con 4K sí. Se veía, pero se verá como... Apenas que no puedo poner... No sé si puedo elegir aquí... Este de aquí para ponerlo... Este otro, que se me permite ver un poquito mejor debajo. Es que casi no se ve, porque no tiene luz ahí, no recibe luz apenas. Vamos a ver si hay otro. Over the clouds no funciona muy bien. Este tampoco. A ver este. Mejor. Once I had a woman I could call my own. Once I had a woman and my woman's gone. Another is a river, another's a storm. Joder, coño. You know it's evil when you're living alone. The crown, but there ain't no water here to be found. Someday, baby, when the river runs free, so I carry that. No,
está mal hecho. What a love deep in the ground, but there ain't nobody here to be found. Someday, baby, when the river runs free, so I carry that water love up to me. Estos de abajo no se ven mucho. Están ahí. Está mal. No, pues no viene de aquí. ¿De dónde viene? O está bien, espérate. A lo mejor está bien. Sí, puede que esté bien. Sí. No, coño. Pero esto está mal. No, pero de todas formas está mal. Está mal, está mal. Está mal porque no tiene que ir ahí. No, no tiene que ir ahí. Hello, Craft. Work, compañía. Hola, ¿quién? ¿Cómo estamos? A ver. Mierda. No quería aumentar el tamaño, joder. Pequeño.
te lo escuché ayer. Hola, Íñigo. Ay, Dios. Hostia, este no lo hice. Mierda. Pues tendré que hacerlo. Claro, porque están las líneas aquí. Pero no hice ese. Y este sí lo hice. Vale, pues me falta por hacer ese. Sí, este sí lo hice, pero este no. Pues venga, vamos a hacerlo. Mierda, tío. O sea... ¡Ah! Qué pena que no te conserve... Conforme tú te vas metiendo en los sitios, no te conserve el Bruce que tú quieres. Hombre, la verdad es que podía salvar este Bruce. ¿Cómo coño podía salvar yo este Bruce? Porque si no, es un lío luego después. ¿Puedo salvar el Bruce? No. A ver... O el material. El material. Bueno, luego lo recuerdo hacer mejor. Feel like I do. No. Que no pinta ahora. Cachondo. A ver. Paro. ¿Por qué no lo pintas entonces? ¿O es que estás en otro sitio? A ver. Ah, hostia, que pinta en otro sitio. ¿Dónde coño he pintado? Hostia, espérate, a ver. Mierda. Joder. Venga, vamos a quitarlo. You feel like I do.
estos no lo llevan porque se tienen que desmontar. Buenos días, Juan Pedro. Deroti. Well, I didn't want to say hello because I don't usually act like that. You don't have to ask a hello. Just say hello and I will say hello. It's pretty simple. I don't know if I have any kind of... Yes, I have. Silencioso! Buenas! In Twitch. Mierda, otra vez. Mira, hay otro
otro sin hacer. ¡Mierda! Merde.
No, también, no, joder, que no es así. Ah, tío, de verdad. Siempre me equivoco. Este, un poquito más grande. Ahí está. Ahí, que. Ahí, hijo, te he visto muy subido, ¿eh? Igual que yo, vamos. Lo que hago es chapurrear. Hablo. Pero no hablo todo. ¿Qué coño es esto? Up, ahí. Shit. No, no. Alabo su franqueza. Lo he dicho ahí, ahí.
esto es de plástico, ¿no? Creo que esto es de plástico. ¿No? Esto de aquí es de plástico, creo, ¿no? Es una superficie de plástico. Todo esto. Esto es metal, pero esto es plástico, ¿no? Termoplástico, vale, de acuerdo, sí, pero es plástico. Es un plástico, un tipo de plástico, vale. O sea, no lleva remaches. Simplemente lleva tornillo. ¡Mierda! ¡Joder, otra vez! Sí, está sujeta, evidentemente, sí, pero lo estoy viendo, lo he visto antes, no, lo que estoy haciendo son los remaches estos, entonces, por lo tanto, no voy a ponerlos ahí, al igual que aquí no lleva tampoco, porque estos luego son tapas que se abren, esta parte de delante, y aquí también para el motor, para ver todo el este se quita también, entonces no va a haber todos esos remaches, porque si no, no hay manera de quitarlo. Voy a poner esto aquí para... Fijaos, esto, hacerlo es una locura en 3D Studio. O sea, digo, en Photoshop. Ponerle justo en una subdivisión para que coincida. Y esto es donde aquí saca fuerza el programa en 3D, los programas en 3D. Digo, la pintura en 3D. Y luego ahí, para que no se note tanto el corte. Aparte que lo tiene, que lo estoy viendo, que tiene líneas de remaches. Como remachas y sin clecos. Ya ves.
Bueno, ayer tuve que lidiar con el americano, que es ingeniero, y decía que no hay tanta separación de juntura entre esto y esto, pero es que no puedo hacer menos. Entonces, claro, que hacer ver también que hay una parte que la textura, pues es lo que tiene, o sea, no se puede hacer más. Zonas que me faltan. Vale, aquí hay una aquí. Deja el control, no toques el control para nada. Que luego pasa lo que pasa. Ya lo tuve que tocar el control. Joder, es que no aprendo. Divertido. Estoy siguiendo el desarrollo de, bueno, del Harrier que están haciendo Razvan de DCS en el foro del Escuadrón 69. Y nada, pues bueno, Razvan es una compañía que es, no sé si es de Colombia o no, Venezuela no, Colombia o Perú o no sé exactamente dónde, que hace aviones para, ha dicho normalmente aviones para FSX, ¿vale? Y joder, eso es. Voy a leer esto. Como todo, por ejemplo, las maquetas están efectos escala, los colores tienen que ser más claros para que la vista parezca más real del objeto y la luna proporcionalmente. Si hay gente, espera ahí que la dimensión no es para que sea apreciada. Pues esto es un poco como pintar a escala. Entonces, cuando se pinta, es como si pintas a escala. Una maqueta. Depende del motor de render que haya, porque claro, evidentemente tú puedes hacer este avión para que parezca real, para que luego ponerlo en una película, por ejemplo, una cosa y que se estrelle y tal. Entonces tú lo tienes que hacer real para que parezca. Y la verdad es que a veces va pareciendo más a lo real. Bueno, pues lo que iba diciendo, estaba haciendo el Harrier, están haciendo el Harrier. Empezaron a entrar al TR, pero al final lo dejaron. Bueno, entonces pues le critican mucho, ¿no? Porque le critican porque tiene. Evidentemente están, a ver, yo lo entiendo y es comprensible porque tú estás vendiendo a producto de, al precio del producto, al final pasa por las manos de DCS y en DCS pues todo cuesta igual. Entonces, pues claro, no lo mismo que te cobren pues lo mismo producto cojonudo que otro producto que es mierdero.
Entonces es normal, porque pues vamos, se están ponían vídeos y con razón, pues que el sistema ese tal no es así, que si el CRP, el CCRP en auto no tiene que ser tal, no sé qué, no sé cuántos, lo cual tiene razón el que lo dice, Almarhama es un tío que estudia aerodinámica, creo, que es ingeniero, y entonces pues nada, pues eso, no sé qué edad tendrá, pero bueno, de todas formas, no lo digo por él, pero suele haber bastante talibán en estas cosas, ¿no? Entonces, talibanes tanto en un sentido como en otro, es decir, los que apoyan como los que no. Y bueno, lo dicho, espérate, yo no sé si esto es plástico o no, o es metal. Voy a ver un momento si tiene los remaches. Es que no sé si tenía, no tenía. Es una pena porque no tengo. Bueno, total, que estaban poniendo las dinámicas de vuelo y bueno, pues se veía cómo despegaba el avión y parecía muy estable y muy rápido despegaba, ¿no? Entonces decían, joder, vaya mierda, es que ni siquiera va a ser bueno esto, decía la gente. Y entonces ahí a la Mahama, que es el este que digo, es ingeniero, pues defendía un poco, dice, no, a ver, cuidado, porque esto lo está haciendo un tío que sabe, habrá que ver, a ver, tengo que examinarlo más, no sé qué, pero guau, esto es una mierda, no sé qué, los demás. Y ayer pusieron un vídeo de real, de un Harrier real, como despegando y aterrizando y despegando otra vez, en vertical. Y claro, lo hace súper estable y súper rápido, y dice, joder, pues si al final no va a ser tan mierda el de estos. En fin. A ver, vamos a ver. Photo references. Ah, yo me lo he pillado. Me parece un avión súper divertido. O sea, es que despegue vertical es una movida. Eso me mola mogollón. A mí el Harrier siempre me ha llamado mucho la atención. La pena es que lo haga Razvan, a lo mejor que no tiene la capacidad de hacerlo más. Pero bueno, está recibiendo el apoyo del propio. Desde DCS. Del equipo interno. O sea que bueno, vamos a ver si lo hacen bien al final. Espérate un momento porque tengo que coger esto. Otras fotos. Vale. Yo a donde estoy a ratos escucho y flipo. Sí, sí. Sí, sí, pero es que además es que esto es como los partidos de fútbol, es igual, es el. Todo el mundo tiene opinión. Y voto. Entonces dices, bueno, vale. Yo normalmente no me meto mucho en el foro. Al principio me quemaba. A ver, sobre todo me quemaba defendiendo mis productos, evidentemente, porque decía, pero bueno. Normalmente lo hago, ¿no? Ya está más tranquilo la cosa. Pero dices tú, tío. O sea, ¿y qué sabrás tú? Si. Además es que la mayoría de la gente opina, pero no solamente en eso. ¿Esto qué coño es? Ah, vale. Visto. Dice, ¿qué sabrás tú de cómo vuela un avión de verdad? O sea, yo lo estoy diciendo, yo no me he subido jamás a este avión, jamás lo he volado, no lo puedo decir. Pero bueno, he preguntado a pilotos y tengo pilotos. Si pilotos lo han estado volando, tal y cual, yo le paso las dinámicas y dice, mira, esto tienes que corregir esto, tienes que tener no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. O sea, yo he tenido un asesoramiento, por ejemplo, en todos mis aviones. Y. Pero no en el caso mío, ¿no? No, pues mira, pues no va a tener. ¿Va a tener remaches? Sí, sí, tiene remaches. Pero no muchos. No tiene muchos remaches, por lo que veo. Voy a hacer simplemente esta zona de aquí. Y listo. Y. Voy a hacer. Aquí no tiene. Por lo menos con lo que veo, no. Dice, pero la mayoría de la gente opina, pero sin haber volado nunca el avión, en susodicho. Aquí hay un fallo de textura, algo habrá por ahí.
Pues si se meten con sus aviones, con tus aviones, que son los mejores. Wilco, joder. Ve, a ver, todo ofrece un valor-precio, es decir, todo tiene un... Incluso los de Wilco, ¿sabes? Que siempre fueron malos. Ahora habría que ver, claro, a ver, Wilco lleva consigo una fama, por ejemplo, antigua, ¿no? Pero, claro, ahora, ¿cómo son? ¿Cómo son los de Wilco? Hostia, yo juraría que he visto esto. Espera un momento. Ah, vale, está aquí. Vale, estos son... Es lo que me dice... Mira, esto sí es... Esto sí le voy a hacer caso a... Al ingeniero americano este, a... A Robert Fels. Pues decía que aquí los remaches son con punta redonda. Los remaches antes del plano... Bueno, en toda esta parte de aquí sí son planos, pero muchos remaches detrás son con... Porque me vio que tenía esto así. Y le dije, no, es que estos son así, en la realidad también. Me dijo que estos eran planos, los remaches eran planos en la parte, pues precisamente para, aerodinámicamente para... Hostia, qué fallo hay ahí. Vale. Entonces, pues eso. No sabe si falta algo por aquí. Me gusta esto. Vale. Esto lo tiene aquí. Esto lo voy a poner. Voy a aprovechar y voy a ponerle aquí. Yo un fallo grandísimo que veo en los civiles, que creo que tú tienes un añadido. Es la carrera de despegue, que vas dando bote y no se notan los simuladores y nadie dice nada. Que vas dando botes, ¿no? Sí, yo eso lo he notado también. En realidad no debería no botar, debería ir muy, muy, muy pesado, ¿no? ¿De coño me he ido? Ah, ahí. Debería ir muy pesado y no debería botar apenas. Vale, vamos a ponerle por aquí. Ah, que va dando botes y no se notan. Vale. No, eso es una cuestión del simulador. Vale, ya sé lo que quieres. Que el avión en realidad va botando, vas pegando botes por las. Por lo que haya del camino, por los traqueteos que sea del propio. Sí, sí. Eso es un añadido. Eso es un efecto de cámara. Yo lo tengo puesto. Pero no es el que no lo tenga puesto en mis aviones, es decir, no está hecho en mis aviones. Son addons, sí. Eso es un addon que te lo hace. Espera un momento porque es que no. Sí, sí. Es un addon que te lo hace. El susodicho. Eso os he dicho, traqueteo, te lo hace un addon. No lo veo esto, tío, no lo veo. Joder, pero si antes he visto uno. A ver. Vale. Vale, esos son otros tipos distintos de bichos, vale. Buenas, Juan, ¿habéis listo?
Ya, pero los talibanes que tanto saben no dicen nada. Parece un Mercedes 600 por una autopista recién asfaltada y en realidad parece que vas por el camino de piedras con un... Sí, pues eso es por eso. Pero eso, claro, o sea, aparte de yo siempre le digo lo mismo. Digo, joder, pero ¿cómo podéis estar criticando esto y poniendo bien esto cuando estáis sobre un simulador que cuesta 50 pavos? O sea, tú sabes, para simular todas las cosas de verdad, un simulador de verdad lo que cuesta millones. Entonces no me vengas con tonterías. O sea, da gracias que tienes eso. Pero bueno, evidentemente hay unos aviones mejores que otros, eso es cierto. No, lo que pasa es que en las físicas de los de la física, en las físicas de en los simuladores, las físicas del suelo están muy maltratadas. Por eso se fijan sobre todo en prepar, ya no te quiero ni decir, que la otra es otra cosa también que no ven mucho es la distancia de frenado. O sea, que es que, vamos, dices tú, joder, pero ¿cómo puede esto frenar tanto? ¡Mierda, otra vez! Estoy gilipollas, es que sí. Eso en el DCS yo creo que está mejor, la distancia de frenado. Cuesta más frenar al avión, al bicho. Bueno, pues tenemos esto muy bien. Y ahora vamos a ponerle... No, espérate un momento, porque es que no sé si tiene remaches en la parte de aquí. Supongo que sí, pero es que no lo he visto ninguno decente para poderlo remachar bien. No, yo creo que son remaches dobles. Es que aquí no veo. Tengo una foto, pero es muy chungo, se ve muy mal. Voy a ponerle en una zona y luego en la otra. Y aquí lo mismo. Como la parte de metálica y luego la otra parte en no chaflanado. Listo. Creo que está todo. Ah, y segundo, en la cabina. Cabina. Vamos a salvar tú. Cabina. Cockpit. Joker, se acaba de suscribir con Twitch Prime. Joker, gracias. La moda. La maravillosa orquesta del alcohol. Tendré que escucharlo, eso. Lo que pasa es que ya os digo que a ver si puedo ponerlo luego, si me gusta. Vale, espérate, estoy viéndolo ya. Vale. Vale, sí, está, pero tiene redondos. No los tiene chaflanados.
Vale, lo que voy a hacer ahora es saber si se ha grabado esto, si se ha hecho bien, porque ayer me hizo una putada. Vamos a ver, vamos a poner... Ah, bueno, espérate, que es que tengo esta parte de aquí abajo, que no sé si lo he hecho todo. Cuidado. Mierda, otra vez, joder. A ver... Vale. Vale, eso está bien por aquí. Está bien por ahí. Vamos a ponerle por aquí también. Ryan. Bueno, no te creas que no podré meter el directo. Si el problema no es ese, el problema es que lo reconozca YouTube y anule el audio. Toda esta música que estoy poniendo tiene copyright, evidentemente. Lo dice, pero como no monetizo, pues no hay problema. Ryan Nice, hello. Don't worry. A ver, espérate ahí, a ver si tengo. No hay, ¿no? Aquí no hay. En esta parte de aquí no le he hecho los. Los estos, ¿no? Los. No. Y aquí tampoco. Creo. Espérate un momento. Ahora. Cuando sean vídeos que sean menos, porque estos vídeos los podrá a lo mejor ver más gente, ya que son más especiales, más nueva sección. Entonces los primeros vídeos de las nuevas partes, de cómo empezar a texturizar, cómo empezar a modelar, cómo empezar a un rapear y todo eso lo sigue más gente. Entonces no quiero cagarla con el audio. Vale, una vez que para que esté. De hecho también lo hago en Twitch por eso. Si se jode el audio de uno, pues sacarlo desde Twitch. Resubir y cortar la parte de la canción, porque es que los de YouTube son unos cachondos, porque es que a lo mejor tienes un vídeo de 5 horas y hay una canción que dura 30 segundos y si la canción son de las que tienen que anular el audio, pues anulan todo el vídeo, los cachondos. En Twitch son más, digamos, más elegantes. Lo que hacen es anular solamente la canción, el audio de la canción. Y por lo tanto el resto del vídeo lo dejan con su audio. Que ya podían hacerlo así también YouTube, pero nada. Su padre. When will this aircraft be released? Oh, thank you for asking me about this one and not the CRJ-200. when it's finished. I don't know, because even if when I finish it, the other programmer has to pick up and work on it. So, I can manage and control my times, but cannot control the times of the programmer. Oh.
But I think it would be on, I hope, in 2018, and I hope before summer. Okay. Okay, going to load it if it's loading correctly. Ah, menos mal. Uf, porque he visto aquí lo de file y to load, no sé qué, no sé cuánto, y es el mismo error que me salió ayer. Menos mal. Ahora vamos a hacerle un poco de magia a esto. Si se lo quitamos. Si lo ponemos...